Bueno, vamos a resolver este por factorización. Este ejercicio está formado por tres términos, por eso se le conoce como trinomio. El primer término es 10, y por x, el segundo más 10, y por u, menos 10. El factor común que tienen estos tres términos es el 10. Muy bien. Entonces podemos sacar el 10, y entre paréntesis nos queda x más u menos 1. Muy bien. De forma tal que al multiplicar, esto ya está factorizado, este es el resultado del proceso de factorización del trinomio. Pero si nosotros quisiéramos multiplicarlo, deberíamos obtener el problema original: 10 por yx, 10 y x, 10 por yu, 10 y u, y 10 por menos 1, menos 3. Maestro, bueno, ordena